Buenos días, estudiantes del Colegio Alborada de Goyhaique. Hoy les presentaré la cápsula número 3 para los cursos séptimo y octavo. Soy su profesora Marixa y le hablaré de la flexibilidad. Definición: se define como la capacidad de desplazar una articulación o una serie de articulaciones a través de una amplitud de movimiento completa, influenciada por músculos, tendones, ligamentos. Definición de elasticidad. Son ejercicios basados en el incremento de la movilidad por medio de la elongación de los músculos acortados y de los tejidos conectivos adyacentes. También veremos cuáles son los beneficios de la flexibilidad. Mejora la postura, aumenta el rango de movimiento de las articulaciones, previene lesiones, facilita el flujo sanguíneo de los músculos, disminuye el dolor muscular por el ejercicio y disminuye el estrés. Bien, en esta cápsula, donde trabajaremos la flexibilidad, quiero que queden claros tres palabras claves. Una, la movilidad articular, la elasticidad y la flexibilidad. Para hacer los ejercicios que a continuación voy a presentarle, ustedes antes deben hacer un buen calentamiento previo que ya deben manejar. Comenzamos. Voy a trabajar el tríceps. Para ello, vamos a mantener la posición hasta 10 segundos. Yo lo voy a hacer 3 segundos. 1, 2, 3. Cambio de mano. 1, 2, 3. Continuamos con un poquito de flexibilidad de la columna, estirando dorsal ancho y oblicuos. Usted repite unos 10 ejercicios y manteniendo no más de 10 segundos la posición. Siguiente ejercicio para estirar la parte baja de la columna, dorso lumbar y también bíceps femoral. Mantenemos 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, usted lo hace hasta los 10 segundos. Y último ejercicio, que es para glúteos y oblicuos. Tirando y llegando hacia el lado opuesto, hacia arriba. Cambio. Muy bien. Nos vemos en otra cápsula.